Amigos, amigas, muy bienvenidos. Gracias por aceptar mi invitación para asistir a este evento que se está dando ahora aquí en este canal, pero en diferido para todo el mundo. Cuando son las un poco más de las 21:09 de la noche, comenzamos un evento que he pensado que era apropiado hacerlo, porque los que ya me seguís sabéis que cuando he hecho otros eventos similares, el fin de los eventos es reunir a muchos, cuantos más mejor, porque cuando muchos se reúnen con un objetivo principal, en este caso es enviar energía de amor y el Espíritu Santo a todo el planeta, pero en concreto a los que están siendo perseguidos, que es el pueblo de Ucrania. Como digo, cuando nos reunimos todos con una meta o un objetivo principal, ocurren milagros. Tengo 57 años y he visto ya en mi vida terrenal bastante sufrimiento, bastante dolor, como para entender que esto no puede seguir así, que tenemos que tomar conciencia y consciencia de una vez por todas que todos somos uno. Cuando yo te hago algo a ti, realmente me lo hago a mí de alguna manera. Por ello, las guerras no tienen sentido. Hacer daño a otros no tiene sentido. Obligar a que otros piensen como uno por la fuerza no tiene sentido. Con el genocidio de Hitler, que asesinó a miles de personas solo porque no pensaban como él. Él tenía la idea de crear una raza perfecta cuando él era sumamente imperfecto, porque Adolfo Hitler era enano, feo y acomplejado. Pero al margen de esto, estamos viviendo un momento en el cual, si no intervenimos, no se sabe lo que puede ocurrir, porque cuando el mundo está en manos de alguien que no tiene amor, pues puede haber resultados nefastos. Por ello, en mi conciencia de que tengo, entre comillas, una responsabilidad, porque cuando uno tiene conciencia de que puede hacer algo y no lo hace, pues tener la oportunidad de poder ayudar a otros y no hacerlo, pues es una forma de participar en el daño que se está haciendo a otros. Si vas por la calle y ves una persona que la están golpeando y tú no llamas a la policía o intervienes de alguna manera, pues de alguna manera participas en esa golpiza que le están dando a esa persona. Aquí igual, no podemos girar la cabeza y esperar que los políticos o no sabemos quién solucionen lo que se está haciendo al mundo. Todos debemos ser uno, y hoy, ahora más que nunca. El fin de esta meditación, canalización, es enviar la energía de amor de todos los que vamos a participar hoy, 6 de marzo de 2022, y aparte vamos, como sabéis todos, soy medium, canalizador, y tengo la cualidad o el don de poder ir a otras dimensiones y también de acompañar conmigo en esos lugares, a esos lugares, a las personas que se sumen a mis meditaciones, canalizaciones. Hoy vamos a ir a la casa de Dios una vez más. En muchas de mis meditaciones os he llevado a ese lugar en el cual, como voy a explicar en mi autobiografía, ya he vivido y he recordado. Y cuando voy a esas meditaciones, lo que escenifico, lo que enseño es lo que yo recuerdo que he visto. Hoy vamos a ir a la casa de Dios todos juntos a enviar amor y el Espíritu Santo a el planeta Tierra y en especial a Ucrania. El Espíritu Santo no tiene que ver con religión. Como sabéis, yo no soy religioso, yo no participo de ningún grupo religioso, ningún credo, ni nada. Fui testigo de Jehová, fui católico y me di cuenta en un momento dado que la religión no es más que una forma de obligar a las personas a pensar y actuar de una forma. Y si no lo hacen así, es que Dios no te ama o vas al infierno. Dios no está en las iglesias, Dios no está en lugares físicos, Dios está en tu corazón. A Dios lo tienes en tu vida, con tu actitud, cómo tratas a los demás, el amor que tienes y el amor que das. No hace falta estar en una religión. Por ello, vaya por delante que yo no formo parte de ningún grupo religioso ni secta, y que cuando hablo de Dios, los ángeles, el Espíritu Santo, estoy hablando pues de una forma de vida o de creencia particular, no religiosa. No hace falta ser religioso para pedir ayuda o dar ayuda a otros. Hoy lo que vamos a hacer, aunque penséis que no, va a tener un resultado. Y lo va a tener porque cuando personas con amor, voluntariamente, se reúnen juntas para ayudar, en este caso a la humanidad y concretamente a Ucrania, siempre hay resultados. Cuando ha habido otras catástrofes, he reunido también a gente y los resultados han sido muy buenos. Pero además del resultado que se pueda tener en Ucrania con lo que vamos a hacer hoy, también quiero otro segundo resultado, que es el hacer que tú, en este momento, te des cuenta de lo necesario que eres. Quizá pensabas que no servías para nada, que no sabías cuál era tu misión en la vida, que para qué has venido aquí, pues entre otras cosas, a dar lo que tienes, amor. El amor es la energía más poderosa y sanadora que hay. Y la conciencia que hoy quiero transmitir en este evento es: el amor lo puede todo. Solo con amor se va a solucionar cualquier problema que haya en el mundo, en la familia, en la pareja o individualmente. Si no hay amor en nuestras vidas, va a haber conflicto, va a haber miedo, va a haber persecución, va a haber dolor. El amor es la única solución, es el camino. Así se lleva diciendo miles de años atrás. Lo dijo Jesús el Maestro, lo ha dicho Buda, lo ha dicho Gandhi, lo han dicho muchos. Y hoy vengo yo también a decirlo. El amor es el único camino. Por ello, con esta meditación que vamos a hacer hoy, todos los que estáis aquí reunidos, que algunos ya me habéis mandado mensajes, que estáis de Argentina, estáis de México, estáis de Colombia, estáis de Venezuela, estáis de algunas partes de Estados Unidos, hay algunos también de España, a los que habéis aceptado estar hoy aquí para juntos enviar esta energía de amor al mundo y en concreto a Ucrania. Gracias de corazón por vuestro amor, por vuestro cariño, por entender que todos nos necesitamos. Si tenéis una vela, os pido que la encendáis como símbolo de enviar luz a Ucrania. Os pido que os sentéis, que os relajéis y que cerréis los ojos. Bien, cerramos los ojos y nos frotamos las manos. Siempre que nos frotamos las manos, lo hacemos para activar la energía o el ki y poder conectarnos mejor. Extendemos las manos hacia afuera, ojos cerrados, cogemos mucho aire por la nariz, expulsamos lentamente por la boca. Una vez más, cogemos mucho aire por la nariz, expulsamos por la boca. Juntamos las manos con el mudra de la compasión, como si fuéramos a rezar. Con este mudra estamos simbolizando nuestra compasión, el amor que queremos dar a quienes lo necesitan. Ahora te pido que visualices cómo tu espíritu, tu ser verdadero, sale de tu cuerpo, se eleva y sube a un sitio muy alto, en las nubes. Allí en ese lugar nos encontramos cientos, quizá miles, de los que estamos ahora haciendo este evento. Lo primero, nos abrazamos, nos damos un abrazo fraternal todos los presentes. Ahora visualiza cómo vamos caminando y entramos en un túnel de luz. Ese túnel de luz nos llevará a la dimensión donde está la casa de Dios. Visualiza cómo ese túnel de luz nos absorbe con fuerza y nos lleva al final de ese túnel, donde encontramos una puerta que se va abriendo lentamente. Salimos todos de esa puerta y enfrente nuestro está la casa de Dios, un grandísimo templo brillante, rodeado de murallas para ser protegida, y donde hay unas puertas de oro que se van abriendo lentamente. Allí, varios arcángeles guardianes de la casa de Dios nos reciben, nos abrazan y nos dan su amor. Visualizamos cómo todos vamos entrando en la casa de Dios y vamos subiendo por unas escaleras de caracol hasta la séptima planta. Allí en la séptima planta nos espera el Padre, Yo soy el que soy, el Creador, junto con los 7 arcángeles y miriadas de ángeles, y también seres que han partido y maestros ascendidos. Visualiza cómo ya hemos llegado todos a la séptima planta y allí hay cientos de pasillos con miles de puertas, donde allí viven seres de luz, personas que han partido, maestros ascendidos. Vamos por uno de esos pasillos. Al final de ese largo pasillo hay unas grandes puertas que se van abriendo y allí entramos en ese gran salón donde nos encontramos a miles y miles de ángeles, arcángeles, seres de luz, personas que ya han fallecido y están allí también, miles y miles. Y arriba, en una tarima, están Dios Padre, Jesús, el Maestro, y alrededor arcángeles, ángeles y otros maestros y seres de luz. Todos los que estamos allí hacemos un grandioso círculo, un gran círculo, agarrados de las manos todos unos de los otros y todos agarrados de la mano de Dios, Jesús y todos los seres de luz que están allí. Visualiza ese gran círculo que hemos hecho entre todos y cómo del centro de ese círculo aparece el planeta Tierra, emerge ante nuestros ojos. Visualizamos una especie de neblina, una nube negra, sobre todo la vemos más negra en la zona de Rusia y Ucrania. Dios Padre empieza a emitir de su corazón el Espíritu Santo, el cual nos llena a todos. Visualiza cómo de Dios Padre sale su Espíritu Santo y va entrando por nuestras manos a nuestro ser. Repite en voz alta: amado Padre, en este día aceptamos tu Espíritu, el cual nos llena también de luz, sabiduría y gran amor. Ahora que estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a repartirlo con los más necesitados. Visualiza cómo de cada uno de nuestros corazones sale un rayo luminoso de Espíritu Santo y se dirige especialmente a Ucrania y a Rusia. Miles de rayos están saliendo de nuestros corazones y están entrando en esos países donde falta mucho amor y paz. Ahora lo decimos en alto. Yo, di tu nombre y apellido, en este día pido y solicito con amor que la paz vaya a Ucrania, a Rusia y a todo el planeta. Que el amor nos una y seamos todos uno. Amén. Visualiza cómo esa nube negra en Ucrania, en Rusia, se va deshaciendo, se va deshaciendo, se va deshaciendo y desaparece. Y visualiza ahora cómo, gracias a esos rayos del Espíritu Santo que sale de todos nuestros corazones, ahora visualizamos cómo la Tierra, todos los habitantes de la Tierra sonríen felices en paz. Decimos en voz alta: gracias, Padre, porque tú has hecho que esto se haga realidad. Hecho está. Amén. Ahora guardamos unos segundos de silencio para sentir ese amor y esa paz que tenemos y que estamos dando a Ucrania, a Rusia y a todo el planeta. Bien, rompemos el círculo y nos despedimos de todos los seres de luz allí presentes. El Padre nos bendice y feliz nos da las gracias a todos por nuestro amor. Salimos de la casa de Dios, nos dirigimos al túnel, el cual nos trae a esta realidad de nuevo. Contaré hasta 3 y volverás a tu realidad y abrirás los ojos. 1, 2, 3. Abrimos los ojos. Bueno, quizás pienses que esto que hemos hecho es muy infantil, muy simple o que no sirve para nada. Lo cierto es que sí sirve. Todo lo que se hace con amor y con intención tiene siempre un efecto. Y todo aquello que piensas y que sientes no se queda en ti. Somos energía, no se te olvide. Y nuestra energía siempre va a algún sitio. Gracias por estos minutos que habéis dedicado vuestro tiempo conmigo en este evento para poder enviar luz y amor a Ucrania, a Rusia y a todo el planeta. Os bendigo, os envío mi paz y gratitud.